Bien, continuamos pues la la culpa de que hoy estemos aquí es este proyecto. Eh uh, es un proyecto que que hemos hecho con con um, cinco colegas, eh uh, la las tres personas que están aquí, uh, Salvador Percastre, Gemma um, Palà y Guillem Suau y dos más, uh, Ricard Gili y y Albert, eh uh, y Albert Que, bueno que nos han, nos han ayudado digamos a, a desarrollar todo el, todo el proyecto ahora os vamos a explicar de forma uh, intentaremos muy sucinta uh, todo el proyecto porque es un proyecto que, que como veréis uh, nos ha llevado casi dos años y, y es una es un proyecto académico como ya dije uh, antes pero que tiene o nuestra pretensión ha sido que tenga una repercusión en, en la profesión hemos intentado de que Uh, las conclusiones y también el decálogo uh, pudieran servir no solo a la academia, sino también a los profesionales del ámbito de la comunicación de emergencias. Uh, por tanto, empezamos. Um, básicamente, uh, haremos en estos cinco puntos un resumen muy rápido que nos vamos a ir partiendo uh, de forma, uh, uh, diríamos, intentaremos amena uh, los, los cuatro. Um, este proyecto uh, básicamente ha analizado tres uh, emergencias: una local, una internacional y una de ámbito nacional estatal. Uh, la primera fue la emergencia, una nube tóxica en Igualada, en una población uh, cerca de Barcelona, en, en febrero de 2015. Uh, una nube tóxica que era muy, veremos después tuits, era muy llamativa, digamos, desde el punto de vista visual y que la gestión de esta emergencia, pues. Uh, podríamos decir, no sé si, si ligado con lo que decía ahora uh, uh, Benoit Ramaker, uh, con, con la idea de que era una, una crisis local y que fue muy bien, muy bien gestionada, lo veremos ahora, uh, desde el punto de vista básicamente de, de Twitter y Facebook. Nuestra investigación básicamente ha estudiado Twitter, pero también ha estudiado uh, un poco Facebook. La segunda gran crisis que hemos estudiado es una crisis estatal, una crisis mucho más uh, dilatada en el tiempo. Es una crisis que, como bien conocen, fue la crisis de, de la enfermedad del ébola. Uh, recordarán... Que durante, durante uh, casi uh, medio año estuvimos uh, en Vilo sobre el tema del ébola. Uh, hubo una, una, una contaminada, uh, Teresa Romero, se acordarán, una enfermera. Um, y uh, uh, bueno, la repercusión que tuvo todo esto en redes uh, fue realmente muy interesante y también lo hemos estudiado. Y finalmente, la emergencia, una emergencia que, que como sabéis, fue provocada por por el piloto de, de, de un avión uh, de la compañía Germanwings uh, que hacía uh, uh, que salía de Barcelona uh, ocurrió en marzo de 2015 también y analizamos todo el, 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 la, el impacto que tuvo en redes uh, esta, esta, este desgraciado accidente uh, que, que bueno que, que fue analizado digamos de forma muy rigurosa y que fue el que tuvo más, más Uh, digamos el cuerpo más importante de, de, de uh, tweets y de posts en facebook. Uh, simplemente, uh, ya sé que uh, la gente que estáis aquí um, uh, sois uh, muchos del ámbito profesional, pero también me gustaría hacer hincapié en algunas ideas de, del ámbito teórico, porque creo que, que es importante también. estamos en una universidad y creo que, que esto es, es, es significativo. Uh, me gusta decir siempre que los medios difunden y, y multiplican el conocimiento colectivo, digamos, uh, sobre el peligro, pero sobre todo sobre el riesgo y la inseguridad visible. Esto lo dice un sociólogo que se llama Gil, uh, uh, Gil Calvo y que creo que de alguna forma uh, Enrique uh, da con la, con la idea esta de que uh, sobre todo los medios de comunicación y... Twitter y Facebook no dejan de ser unos medios de comunicación. Lo que hacen es multiplicar este eh, este conocimiento colectivo eh, sobre este peligro y esto nos conlleva otras eh, otras ideas. ¿no? Estos nuevos medios eh, de alguna forma nos permiten nuevas interacciones, nuevas oportunidades para la información en situaciones de emergencia, pero también eh, y nunca mejor dicho, nuevos peligros. Y ahora veremos algunos de ellos. Eh, esta aproximación a los nuevos uh, uh, medios uh, necesita también de, de, una cierta, de una cierta profundidad y no siempre de un determinismo tecnológico que muchas veces es el que nos manda. De hecho, yo creo que estamos en un buen lugar para reivindicar que tenemos que ser la gente de comunicación o la gente que hacemos contenido, ¿vale? El que o los que debemos llevar un poco uh, la voz cantante en el ámbito uh, de las tecnologías. Fijaros que muchas veces lo que acaba pasando es que uh, los tecnólogos, el determinismo informático, uh, nos acaba diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o cómo las plataformas tienen que ser y cómo no tienen que ser. Y muchas veces es... Por su ímpetu, uh, digamos, de los tecnólogos, de los informáticos, pero muchas veces también es por culpa nuestra, por culpa de los comunicadores que no nos acabamos de creer uh, uh, en nuestro ámbito. ¿no? Entonces, yo creo que ahí uh, tenemos una asignatura pendiente. Y finalmente, decir que en el campo de, las de, 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 de la comunicación de emergencias uh, no estamos solos. ¿eh? y que hay internacional, internacionalmente muchas uh, investigaciones, uh, muchos papers uh, que mis colegas y yo hemos podido leer y que uh, ya avanzan algunas ideas de las que vamos a exponer y que nos han servido también uh, como punto de referencia. Uh, no vamos a ser tan pretenciosos de, de decir que, que estamos solos ante el peligro. Uh, ¿Continuamos? Sí, bueno, a continuación explicaré. Uh, brevemente en qué ha consistido la metodología de este proyecto. Como veis, estas son algunas de las fases en que se ha, di se ha dividido y me gustaría destacar algunas cuestiones. Uh, para empezar, veis que hay un análisis de actores relevantes y un análisis de participantes influyentes. Esto quiere decir que en un primer nivel hicimos no uh, nosotros mismos una preselección de aquellos, de aquellos perfiles que deberían haber gestionado la emergencia, es decir, que deberían haber publicado en cada caso. Por poner un ejemplo, pues el Ministerio de Sanidad debería haber... Uh, publicado en el caso del ébola, pues por tanto era un actor relevante. Y en cambio, los participantes influyentes son aquellos que finalmente sí que uh, publicaron, fueran actores rele relevantes o no. Eso la emergencia. Uh, bueno, estos dos, estas dos fases más cuantitativas del análisis se analizaron sobre el total del universo de análisis que uh, ahondaré en ello más, más adelante en esta presentación. En cuanto a análisis de las fases significativas, que es cuantitativo y cualitativo, se hizo un doble análisis, un análisis más... Superficial del universo de análisis completo y un análisis más en profundidad de la muestra de análisis, que también más adelante explicaré cómo se extrajo. Y por último, también hicimos un análisis deontológico, este se hizo únicamente sobre la muestra de análisis, ya que sobre el universo hubiera sido demasiado amplio. Y por último, también realizamos entrevista en profundidad con algunas personas responsables de gestionar la comunicación de emergencias. En cuanto a los actores analizados, bueno, nos hemos basado en la teoría general de la comunicación política, en autores como puede hacer Mazzoleni, y nos hemos centrado en tres grupos principales, mediáticos y públicos por encima de todo, pero también en perfiles ciudadanos. También hemos visto cómo la ciudadanía responde ante emergencias, en el caso de Twitter. En cuanto al nivel de análisis, como ya he dicho, la muestra está constituida por más de 3 millones de inputs. Pero si lo miramos en tweets únicos analizados, es decir, eliminando retweets y demás, en el caso de Bola en España analizamos cerca de un millón y medio de tweets, en el caso del accidente de German Wings, cerca de 300.000 tweets, y en el caso de Igualada, 7.000 tweets. Como he dicho, estos son tweets únicos, uh, únicos analizados, pero en cuanto a inputs teníamos algo más de 3 millones de, de inputs y este universo de análisis se estableció acorde a las fechas que el doctor Ponta ha presentado antes y también acorde a unos hashtags y palabras clave concretas a través de las cuales pudimos extraer estos, estos tweets. Bueno, en cuanto a las variables cuantitativas, aquí están todas las que hemos utilizado, pero resaltaré algunas de las más importantes que hemos, que hemos analizado para cada perfil. Para empezar, hemos recogido el número total de tweets que publicó cada uno de los perfiles que, que gestionaron la emergencia, que publicaron sobre la emergencia. De cada tweet hemos extraído el número de seguidores siguiendo que tenía exactamente ese actor en el momento de publicar el tweet. Esto nos sirve para ver la evolución, si durante la emergencia consiguió no solo llegar a la ciudadanía, sino también ganar el número de, de seguidores o no. También hemos mirado el número de retweets y favoritos que consiguió cada uno de los tweets que publicó. Esto nos sirve a saber la relevancia, el impacto que logró en redes sociales, si consiguió viralizar su mensaje o no. También hemos observado a nivel de cómo publicaban, el número de enlaces que compartió, el número de menciones y hashtags que usó y también todo el contenido multimedia compartido, es decir, hemos medido cuántas imágenes, gifs, vídeos compartió de forma informativa cada uno de los actores y yo diría que estas son las variables más relevantes de cuántas hemos utilizado para sacar uh, la muestra de análisis para refinarla como hemos dicho teníamos uh, muchos tweets más de un millón y por tanto no era posible analizarlos todos en profundidad y para poder hacer análisis en profundidad uh, creamos una herramienta uh, que denominamos los discussion indicator que se basa uh, básicamente en dos criterios un criterio temporal y un criterio de relevancia o impacto el criterio temporal consiste en establecer el día, hora y, hacer posible, también minutos exactos en los que se produjo el pico de conversaciones, es decir, en los que se publicó más en Twitter sobre cada una de las emergencias. Ese es el criterio de temporalidad. Y en cuanto al criterio de relevancia, se trata de, una vez establecido este margen temporal, extraer únicamente aquellos tweets que consiguieron mayor número de retweets y favoritos. Como cualquiera que utilice un poco Twitter sabe, a nivel de realización es más importante el retweet que el favorito. Por tanto, nosotros, tras explorar un poco el universo de análisis, hacer una exploración bastante amplia, establecimos nuestro criterio que era solo analizaríamos aquellos tweets que tuvieran mínimo 50 retweets y 10 favoritos. Todos los que estuvieran por debajo de estos criterios quedaban fuera del Top Discussion Indicator. Por tanto, establecido este criterio, en el caso del Ébola conseguimos reducirlo a 1.115 tweets que estaban todos situados en el día 7 de octubre. Como la muestra era tan grande, en el caso de Obra no se pudo establecer horas y minutos de chatos, así duraba todo el día. En el caso de German Queen se redujo de los más de 200.000 uh, 200 chatos tweets que teníamos a 638 tweets localizados en estos periodos concretos, de 11 y media de la mañana a, a casi las 12 de la noche del día 24 de marzo. Y en el caso de, de, de la explosión química de Igualada, teníamos más de 7.000 tweets y se redujo tan solo a 31 tweets, que eran los más relevantes, y estaban situados entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche. En cuanto al alto Discussion Indicator, cabe destacar que nosotros no buscábamos obtener una muestra representativa, sino una muestra relevante, ¿sí? obtener lo más relevante de cuanto se haya publicado. Aunque después comprobamos, cuando hicimos análisis de doble nivel, que la muestra también era representativa, es decir, que no hemos, no, el discurso indicator nos mostraba las tendencias de lo que después comprobamos en la conversación global. En cuanto a, a ver, aquí, en este gráfico comprobamos cuál es el pico de conversación sobre el ébola, que está situado donde hemos indicado, y si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos en cuanto a la tipología de mensajes, ya podemos sacar una conclusión clara que veremos que se repite en los tres casos. Y es que realmente hay pocos actores que publiquen tweets únicos en Twitter. Como vemos, la mayoría son retweets y en cambio hay pocos mensajes, es decir, pocos tweets únicos. Es decir, que realmente no hay tantos actores publicando de forma activa, sino que hay más bien un comportamiento pasivo de retuitear contenido. En la gráfica y en el observamos lo mismo. ¿Cuál es el, el Top Discussion Unit? Que como vemos, son puntos muy claros, es decir, hay picos de conversación y después la conversación prácticamente o, o se finaliza o, que, o se mantiene de forma muy residual. Y en cuanto si pasamos también a la siguiente diapositiva, vemos otra vez la misma tendencia de, de tipología de tweets. El retweet es el, es el rey en Twitter, es decir, lo que más se produce. Y si pasamos al caso de, de Igualada, observamos exactamente lo mismo. Aquí vemos que la conversación es más breve, pero sí que los picos, aunque hay un pico mucho mayor, no, no finalizan de una forma tan, tan brusca, sino que se mantiene igual durante un día más, un mayor periodo de tiempo. Pero en cuanto a la tipología de tweets, observamos otra vez lo mismo. El retweet sigue siendo lo que más se produce en en el caso de esta conversación. En cuanto al análisis cualitativo, debemos de señalar que es una metodología que hemos adaptado de un autor uh, belga, Van Der Wist, que él lo utiliza para analizar el caso de los atentados de París. Nosotros le hemos uh, adaptado lo que él apunta y lo hemos utilizado para el análisis de estos tres casos. Uh, la, en cuanto a la fase de alerta, es la fase en la que los actores mediáticos e institucionales, principalmente, pero no únicamente, informan sobre uh, la emergencia y dan nuevas informaciones sobre el caso. La fase emocional es cuando uh, se busca empatizar con las víctimas, desde cuando se hacen las muestras de condolencias y demás tipos de mensajes que suelen abundar mundo, uh, bastante, sobre todo por parte de la clase política en, en Twitter. La fase de transición son aquellos mensajes que combinan ambos, ambos, ambos tipos, esos mensajes informativos, pero que también tienen o un hashtag emocional, uh, condolencias o deep. Uh, a las víctimas o este, o este tipo de elementos. La fase de racionalización es una fase interesante, ya que es, uh, se trata de identificar el hashtag que vertebra toda la conversación en Twitter. Por ejemplo, en el caso del ébola, había un hashtag muy claro que era Salvemos a Excalibur. Claro, ese hashtag ya nos indicaba por dónde iba la conversación, nos indicaba que Teresa Romero, la afectada, no era el elemento principal de conversación, sino que era su mascota Excalibur, elemento Principal. En el caso de German Wings, por ejemplo, el hashtag principal era el propio German Wings, es un hashtag igual más genérico y por tanto no nos indicaba de una forma tan clara de por dónde iba la conversación. En el caso de Ebola era muy claro. La fase de interés es aquella fase en la que no se busca hablar de la información, sino que el emisor del tweet lo que pretende es sentar la atención hacia el mismo. Por ejemplo, cuando los medios de información, de comunicación, publican fotografías. Que no tienen realmente un carácter uh, informativo, sino tal vez sensacionalista. Y por lo tanto, lo único que pretenden es atraer atención hacia ellos mismos y ganar visitas, pero no realmente están transmitiendo una información hacia la ciudadanía. Por último, la fase de desestructuración es aquella fase en la que un poco se desestructura el hashtag global y, se, y surgen críticas en torno a lo que ha sido global de la conversación. Por ejemplo, en el caso del ébola, en la fase de desestructuración son las que todas aquellas personas que protestaron porque el elemento central de conversación fuera la mascota Excalibur y no Teresa Romero. Y bueno, con esto ya os dejamos con el análisis de ontológico que explicará mi compañera Yema. Bien, pues yo voy a explicar brevemente la parte que hicimos también de análisis cualitativo, la parte de, de, de ontológica. Como veis aquí, básicamente, para establecer esta, digamos, estos principios, nos hemos basado en los, estu en los estudios de Carla Pond y, y de Salvador Alrius. Como veis, básicamente son cuatro, ¿no? que son el de, el de responsabilidad, el de verdad, el de justicia y libertad. Cuando analizamos en qué consiste el principio de responsabilidad, básicamente tiene que ver si tanto actores institucionales o mediáticos priorizaban la ayuda humanitaria, ¿no? si existía una invasión de la intimidad ¿no? de los familiares de, de las víctimas, si se protegían los menores. Y si se metían o se, había una difusión de escenas de dolor y sufrimiento que, como veremos, se, se repetía bastante. El principio de verdad, básicamente, tiene que ver con el nivel de fidelidad que el periodista muestra a la hora de, de contar estos, estos sucesos, ¿no? Y por lo tanto, nos fijábamos si había datos exactos, ¿no? Y el nivel de, de rigor que mostraban los distintos um, actores a través de, de las publicaciones en Twitter. Eh, en cuanto al, al tercer principio de justicia, básicamente tiene que ver con la imparcialidad e inclusión de, de los puntos de vista, ¿no? que, o sea, que aparezcan como lo, los diferentes um, responsables de, de, de las emergencias. Finalmente, el principio de libertad, que tiene que ver con que se garantice la, la circulación de los mensajes, ¿no? Que no haya, que no, o sea, que la tarea profesional de los periodistas realmente se, se pueda ver. Bien, um, otro de los apartados que vamos a explicar ¿no? y la parte como más importante del proyecto, evidentemente, son los resultados y conclusiones, que bueno, ya veis que, que tendrán que ver con todo lo que hemos explicado a nivel metodológico. Y dos de, el, de los resultados más significativos, que explico también relacionado con, con el análisis deontológico, tienen que ver básicamente um, con actitudes uh, muy distintas respecto a los actores institucionales. Y los actores mediáticos. Digamos que los actores institucionales sí que respetaron estos códigos deontológicos que, que hemos dicho, tanto en el caso de, de Ébola, también de Igualada y de German Wings. Por ejemplo, um, en el caso de, de Ébola, destaca el Comité Especial para la Gestión de la Enfermedad por el Virus de, de Ébola, porque respetaba el principio de responsabilidad en tanto que ofrecía datos telefónicos. Um, también a um, correos electrónicos e iba compartiendo información sanitaria muy específica, digamos, para, para pues eso, ¿no? explicar para cómo evitar el contagio del virus y um, bueno, ayudar en este sentido a la, a la población a que tuviera más información sobre, sobre la enfermedad. Y también, um, por ejemplo, la Policía Nacional y Guardia Civil advertía um, sobre la difusión de, de bulos y rumores ¿no? en cuanto a, a esos no, nuevos contagios que en realidad no, no, no existían. En el caso de, de German Wings, también un poco lo mismo, porque estos actores institucionales uh, básicamente también daban contactos telefónicos ¿no? para que los familiares pudieran acudir a. Um, a, a obtener más información, también enlaces a páginas web específicas para ir actualizando las novedades que, que se conocían. Y en el caso de Igualada destaca el, el actor institucional de Emergencias de Cataluña, que iba narrando tanto en catalán como en castellano la información que, que les iba llegando. Y también daba información específica sobre, por ejemplo, el, los componentes de, de la nube tóxica. Bien, después, como os decía, la otra, uno de los otros resultados respecto al análisis deontológico es que a los actores mediáticos vulneran dos de los cuatro principios que, que analizamos, que son básicamente el de responsabilidad y el de verdad. ¿Por qué decimos eso? Pues porque se recrean en el dolor y sufrimiento de, de las víctimas, sobre todo como veréis en el caso de German Wings, y recurren al sensacionalismo mediante imágenes. ...y también historias de, de los supervivientes. Eh, en el caso del de ébola, por ejemplo, se prioriza el sensacionalismo... ...y dramatismo de, de la enfermedad. También a través de lo que explicaba Guillem Suau... ...del, del perro de Excalibur, ¿no? de, de la persona infectada... ...pues también se, metían, se compartían vídeos uh, donde se decía... Que, no, ...que la mascota no debía ser sacrificada. Por eso decimos que se aumentaba el dolor que ya de por sí existía... Es interesante mencionar algunos ejemplos de, de German Wings, sobre todo, um, digamos que se mostraban imágenes de los familiares, por ejemplo, cuando iban llegando al aeropuerto de Barcelona, ¿no? aunque podemos decir tampoco era, era estrictamente necesario, y um, también se explicaban historias de, de eso, de las personas que habían fallecido, dando información como edad, estado civil, no, un poco la historia, porque viajaban en el avión. ¿no? Y claro, vio como una personalización hacia las víctimas que hacía identificar más y, y la idea es además de morbosidad. Bien, y en el caso de, de Igualada, sí que es cierto que los actores mediáticos estatales no hacían un seguimiento, digamos, se limitaban a dar la información que conocían, no muy bien detallada en el caso de, de medios más locales. Sí que, por ejemplo, hablaban de, de cosas más, con, más concretas, pero también ah, incrementaban la gravedad de, de la situación mostrando imágenes de, de la nube y definiéndola también con adjetivos muy, muy subjetivos, digamos. Aquí veis ejemplos de, de tweets, en ese caso del, de German Wings, ¿no? de la foto de los familiares con evidentes signos de desesperación. Y también se compartieron muchas imágenes del lugar del siniestro, a pesar que había una advertencia de que mejor evitar este tipo de imágenes porque que tampoco aporta ninguna información nueva. No había supervivientes, por lo tanto las, las imágenes no, no, no podían dar más, más de sí. Bien, eh, me ha tocado hablar al último y trataré de ser más breve aún para poder ajustarnos al, al tiempo, que creo que vamos un Ya vamos tarde. Ya vamos tarde, ya vamos tarde. Eh... Una de las principales conclusiones que nosotros encontramos en la investigación es que, bueno, la conversación eh, fundamentalmente en Twitter, pero también un poco en Facebook sobre, sobre el caso del ébola, que fue un caso de nivel estatal, en realidad eh, no tuvo un carácter informativo y en cambio se observa que fue evidente, eh, eminentemente emocional. Es decir, eh, los actores públicos en el Estado español no lograron eh, tener, digamos, una, una línea eh, comunicativa que fuese directamente a informar a la gente acerca. De las, de las medidas que debía tomar, de la información que debía eh, 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 digamos tener en cuenta para poder serle útil y poder eh, digamos comunicar eficientemente a la ciudadanía. Fue, mm, fueron conversaciones muy en torno a cuestiones emocionales, a cuestiones que, que apelaban mucho a, a la emoción, tanto de las administraciones públicas como de los medios de comunicación, lo cual nos hizo percibir que en realidad muchas de las conversaciones que se virtieron. En, en todos estos tweets tendían a cuestiones adyacentes, más apelando hacia lo emocional y no realmente hacia lo informativo, hacia lo útil. Muy pocas fueron las, 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 las eh, administraciones que pudieron tener una línea mmm, clara de, de digamos, de cohesión en cuanto a la información. Eh, los medios de comunicación convencionales es otro de nuestros hallazgos, eh, pues mmm, continúan ejerciendo un papel de difusión también en social media. Eh, Claro, por su elevada ausencia, pero esto de su papel de difusión nos referimos a que... Los medios de comunicación todavía no se adaptan de una manera eficiente al uso de las nuevas plataformas. Todavía siguen pensando que Twitter es simplemente una ventana más para poder lanzar sus eh, boletines de prensa o la, la, la simple nota del web o la nota del, del, del diario era prácticamente un copia y pega, un copy-paste a el Twitter o a el enlace, a un enlace de Twitter, evidentemente, o a un post de Facebook. Es decir, encontramos poca profesionalización en los actores mediáticos, periodistas y medios de comunicación para el tratamiento informativo de las emergencias. Claro, eh, esto es solamente en las emergencias. Nos hace cuestionarnos y pensar también si esto se reproducirá en, en otros ámbitos informativos, pero por lo menos en el tratamiento de la, de la información de emergencias todavía adolecen mucho, digamos, los ligas y media o los, o los, o los, eh, los medios tradicionales o los medios convencionales. Eh, les ha costado adaptarse, digamos, al nuevo entorno de, la, de, la, de las redes sociales digitales. Además, eh, destacamos una escasa participación de los perfiles institucionales que no estaban implicados. Directamente en la comunicación de emergencia. Por ejemplo, poca implicación en aquellos ministerios en los cuales no tenían directamente la función de mmm, atender la crisis, pero que realmente no hubo ninguna eh, 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 estrategia de solidaridad. Es decir, si el, ministerio, si el Ministerio de la Sanidad, por ejemplo, tuiteaba alguna información por ahí de ayuda, no veíamos a ningún otro ministerio del, del gobierno español, por ejemplo, retuiteando, por lo Menos información útil a la ciudadanía eh, eh, sobre sobre la emergencia en el caso del ébola. Eh, si bien esto era responsabilidad de determinadas agencias, tampoco vimos mucha participación de estos actores no implicados directamente en la en las crisis en la crisis. También eh, detectamos un cierto desconocimiento de las herramientas de Twitter y Facebook, como ya lo mencionaba, sobre todo el referente al uso de menciones, especialmente por parte de actores mediáticos e institucionales. Es decir, eh, cada uno se inventaba su hashtag. Su propio hashtag, no había comunicación entre las. entre las eh, eh, Esto le suena, ¿no? Esto, sobre todo la gente de Bost, seguramente le suena mucho, ¿no? No había uniformidad en los criterios a la hora de establecer hashtags comunes, que no, nosotros les denominamos eh, nodos eh, semánticos de interconexión discursiva, ¿no? Que es un nombre un poco rimbombante y académico para llamarle a, a los, a los estamos hashtags. Estamos en la academia. Estamos en la universidad, ¿no? <laughs> y, y claro, eh, bueno, no había una coherencia en cuanto al uso y tampoco en los medios de comunicación. Es decir, desde las agencias públicas, desde las administraciones públicas, no había una coherencia en el tratamiento y en el manejo de estos nodos discursivos, y entonces los medios de comunicación, evidentemente, reproducían esta, digamos, información desarticulada ¿no? eh, que existieron. En, en, habría que hacer una diferenciación. Esto, sobre todo, lo encontramos mucho en la crisis del ébola a nivel estatal, que, claro, fue una crisis mucho más compleja, mucho más grande con un volumen mayor esto se encontró en muy en una en una medida muy baja en, en la crisis de german wings vimos realmente un tratamiento informativo muy especializado por ejemplo de parte de emergencias de cataluña eh, de parte del, del, del 112 que, que es que es eh, importante destacarlo no también en cuanto a twitter vimos eh, pudimos observar que evidentemente es la red más más usada para comunicar y, y discutir situaciones de emergencia por la propia naturaleza de la red social no es decir eh, Twitter es más inmediata Twitter es más eh, eh, tiene un poder digamos de movilización mayor es una red social que la, por las propias características de ser concreta rápida y, y sencilla y simple eh, permite digamos alertar y es una herramienta mucho más eficaz que Facebook que, que, que muy que en muchas ocasiones se usa más para debates y discusiones más amplias, ¿no? para compartir contenido, digamos, mucho más especializado que Twitter, que son inputs, son 140 caracteres, o bueno, ahora un poco más, ¿no? Ha cambiado, pero es más ágil, digamos, ¿no? Eh, en cuanto a las crisis de German Wings y del Ébola, en España también vimos que se, se produjeron subemergencias o temáticas secundarias que eclipsaron, eclipsaron la, la temática principal. Por ejemplo, Guillem Suau ya comentaba acerca del hashtag de Salvemos a Excalibur, que fue uno de los hash, hashtags. Eh, Excalibur era el, la mascota de la enfermera que, se, eh, que resultó infectada en el Hospital Carlos III por tratar a eh, un cooperante eh, español que se encontraba en, en África cuando surge el, la crisis del, del de ébola y realmente la, las discusiones en torno a la salud de, la, de las personas y a la eh, propia naturaleza humana eh, quedaron poco a poco desdibujadas y ensombrecidas por todo este volumen y por este, toda esta nube de eh, información sobre, sobre, sobre excalibur. Eh, la conversación principal en el caso de Ébola, por ejemplo, no fue Teresa Romero, la, la contagiada, eh, por, por, tristemente contagiada y, y felizmente después eh, recuperada, sino la discusión sobre el sacrificio de su mascota. Eh, los actores institucionales quedaron superados en cuanto a la, a la participación en las discusiones en redes sociales, también por actores mediáticos. Es decir, había. Eh, veíamos que entre la gente, entre los usuarios comunes de la red social, se retuiteaba más información de los medios, que no necesariamente era una información fidedigna, que de las propias. Eh, eh, cuentas oficiales. ¿no? Esto mucho más en el caso del, del, de la crisis del ébola, mucho menos en el caso del German Wings, aunque se dio, y también eh, eh, presente en la, en la crisis de, de igualada. Eh, bueno, creo que hasta aquí. Hasta aquí. Pasar. Bueno, ahora os vamos a explicar un poco uh, algunos resultados, uh, digamos, de, de, del, del, decálogo, de, del decálogo que hemos elaborado. Vamos a. ¿Está aquí? Sí, sí. Sí. Hemos elaborado un decálogo. Nos quedan solo diez minutos, eh. tranquilos, que el café nos espera. Ya, ya, vamos rápido. <laughs> vamos rápido. Uh, lo vamos a compartir de forma muy rápida. Eh, hemos hecho un decálogo. La ventaja del decálogo es que uh, vas pasando y sabes cuándo termina. O sea que tranquilos. Uh, uh, la primera, hemos hecho una serie de recomendaciones que nos parecía interesante, mm, sobre todo para, para gente que está digamos, trabajando en tema operativo de comunicación. Y bueno, nos parecía que a partir de estos tres casos podíamos, podíamos sacar algunas conclusiones, eh, pero sobre todo algunos consejos. Digamos, eh, hay uno de general y sobre todo para, para hemos hecho una división entre actores institucionales y actores mediáticos, como pueden ver. Los actores institucionales, una de las recomendaciones que damos es que siempre es bueno tuitear desde perfiles vivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en el ébola vimos cómo se creó un comité especial para la gestión de la crisis del ébola. Bueno, esto sirvió de muy poco. ¿Por qué? Porque no tenían ni seguidores ni tenían nada. Esta crisis fue un desastre desde el punto de vista comunicativo de Twitter. ¿Por qué? Porque, bueno, como saben ustedes, no se puede tuitear desde un perfil nuevo o creado ad hoc, etc. Como decía antes mi colega Salvador, y también lo ha mencionado Guillem, el tema de... Cómo las administraciones, sobre todo los perfiles generales de las administraciones, no retuitean y casi dejan a los perfiles específicos de emergencias simplemente la gestión. Y normalmente, pues, no sé, la Moncloa o el perfil del Gobierno de la Sanidad de Cataluña tienen muchos seguidores, muchos más que a veces los perfiles específicos de emergencia. Por tanto, un retweet de estos, digamos, del gran paraguas gubernamental permite. Que se difunda, que es la finalidad que tiene digamos, todo esto, ¿no? que, se per, que, que se viralice mucho más el tema. Por tanto, primera recomendación de, institucional, uh, tuitear desde perfiles vivos. Para los actores mediáticos pasa un poco lo mismo. Ellos también tienen secciones, ¿no? y los, las secciones de los medios de comunicación, que es sociedad, política, no sé qué, pues acaban como siendo un poco quien quiere uh, capitanear, ¿no? La emergencia. Entonces, generalmente pasa desde sociedad, ¿eh? también desde política o desde internacional, pero generalmente es des, desde sociedad, desde los perfiles de sociedad. Esto pasa mucho en los periódicos y en las grandes televisiones, que no tuitean desde el perfil general, sino sobre los perfiles hechos ad hoc de, estas, eh, de estos. Eh, Digamos, estas secciones, ¿eh? las secciones antiguas de, bueno, antiguos y, y reales, y, y hoy también están de los medios de comunicación. Una segunda recomendación, voy muy rápido, eh, también general, para las, eh, para las instituciones, creemos que, de alguna forma, eh, es importante eh, establecer una cierta temporalización, digamos, en función de cada crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que, Uh, los perfiles institucionales creemos que um, uh, se tiene que difundir desde, unas, desde un perfil vivo, desde un perfil uh, digamos no creado ad hoc, pero además um, que estas informaciones uh, sean regulares. Uh, el, el usuario, para entendernos, uh, sepa uh, cuándo va a recibir el próximo tweet, ¿vale? Uh, esto no es fácil, ya lo sé, y en función de cada crisis es, uh, uh, se puede plantear de una forma u otra, pero sí que se puede crear una cierta temporalización y esto creo que creemos, vaya que es bueno. Para los actores mediáticos, la idea esta de que uh, siempre deben tuitear desde uh, y a partir de uh, fuentes, fuentes contrastadas y datos fidedignos. Esto no siempre pasa, como hemos visto, y aquí tenemos... Bueno, dos ejemplos por ejemplo de, de, de este caso ¿no? el caso del periódico que ya nos dijeron uh, si lo sabéis pues que uh, bueno ellos habían uh, ya encontrado uh, supervivientes ¿eh? uh, bueno esto es un drama ¿eh? si tú tienes un familiar allí ya sabéis que, que es, es un desastre ¿no? o emergencias pues que hizo bueno perdón que hizo un tuit, uh, digamos uh, aquí sí diciendo cada vez que nos darían información bueno, con esta tercera recomendación finalizaremos lo que son las recomendaciones generales y pasaremos a las operativas, es decir, las de, sobre cómo utilizar las herramientas de Twitter. En esta recomendación, en lo que nos basamos, es decir, lo que es importante es que los actores institucionales tengan en cuenta a quién se dirigen, es decir, se dirigen a, a la ciudadanía en general, a todo el mundo, tanto es un público no experto y por tanto deben huir de utilizar un lenguaje demasiado técnico y también deben evitar utilizar expresiones que puedan herir la sensibilidad. Por ejemplo, en uno de los ejemplos de la Guardia Civil vemos cómo uh, dan una recomendación que es que es buena, pero uh, lo ponen en el hashtag tontos del bulo. Igual es una expresión que que se puede utilizar, pero que igual es innecesaria. En cuanto a los sectores mediáticos. Un poco en la, la misma línea, utilizar un leche entendible de fácil interpretación y también usar un tono acorde a la naturaleza de la crisis. Esto es tanto para los perfiles de medios de comunicación directamente como de los propios periodistas. Uh, no daremos nombre, evidentemente, pero sí que en el caso de la crisis de Igualada, uh, observamos cómo uh, directores de medios de comunicación hacían bromas sobre la propia emergencia en sus perfiles de Twitter, que es un. Como todo el mundo sabe, Twitter es abierto. Tanto cualquiera lo puede ver. Igual es innecesario, igual si quieren blogger, una emergencia. Hay canales privados donde lo pueden hacer y no hace falta hacerlo a través de, de Twitter. Bueno, sí. Eh, otra recomendación operativa en cuanto a la monetarización de redes sociales en el aspecto de actores institucionales es crear eh, pues, eh, una, una etiqueta ¿no? que cuestione la información y que, y que como ya habíamos dicho, eh, articule. ¿no? Eh, justo el, el, el ponente anterior, el señor Ramaker, eh, mencionaba acerca de tener mm, previstas ya plantillas no hechas, eh, información preestablecida, digamos, para poderse preparar de alguna forma y tener un menú de distintas eh, de distintos speech, eh, no de distintas de, 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 líneas discursivas ya hechas, pero incluso de distintos hashtags también, ¿eh? poderse eh, ir eh, diseñando, digamos con, con calma, eh, qué hashtag podría yo como institución como gestor de, 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 de emergencias de una institución pública qué hashtag podría poner si hay un incendio en determinado sitio o si hay una inundación en determinado municipio ir ya eh, previendo un poco hacer como las aseguradoras no un poco adelantarse a los acontecimientos no eh, también para la, monitorizar eh, eh, redes sociales eh, perdón, eh, para eh, poderlo gestionar de una mejor manera también es necesario que los actores mediáticos o al menos eso nosotros pensamos deben eh, monitorizar la red para conocer y utilizar además eh, las, las propias eh, redes sociales eh, eh, y también hacer uso de eh, etiquetas creadas por instituciones públicas. ¿no? Es decir, que no solo los medios de comunicación usen sus propias etiquetas, que son pueden ser muy, muy, muy factibles, ¿no? Por ejemplo, hashtag el periódico en el incendio, ¿no? Sino también que hagan uso de etiquetas que ya Usen también las administraciones públicas, porque esto, además de que les va a ayudar a tener más seguidores a los propios medios de comunicación, se va a poder establecer una, una coherencia, digamos, en el, en el tratamiento. Aquí vemos un eh, bueno un ejemplo, digamos, de, eh, eh, de algo que no necesariamente tendría que haberse, que tendría que haberse resuelto eh, de esta manera, y, eh, digamos, encontramos muchos ejemplos de, de estos. ¿no? Eh, otra, otra. Si quieres, continúa. Sí, sí, sí continúa. No, 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 tú, di tú. tú, Carto, es tú, no, Vale, la quinta Vale, no, 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 muy rápido vamos no, 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 si no, no, sabe tema no, 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 tema El tema de las menciones. El tema de las tema es una menciones útil una viralizar útil para, para viralizar las informaciones. De las uh, uh, hemos, hemos hablado mucho de ello, no, uh, permite sobre todo, no, conectar, uh, uh, conectar y comentar uh, medios y actores y uh, no, la no, y no, siempre no, no, de hecho eh, tenemos buenos ejemplos, ¿no? aparte de estos dos que hay, eh, que eh, no se ha eh, sabido, eh, digamos, conectar o hacer esta mención. Tan solo un 20% de los tweets, aproximadamente analizados, utilizaban algún tipo de mención. Es decir, cerca del 80% publicaban sin utilizar menciones. Eh, otra, la sexta recomendación, que también es operativa. Uh, es la idea del contenido multimedia muchas veces para ayudar a transmitir información necesitamos poner contenido multimedia por ejemplo aquí uh, la gente del ébola de, de este comité especial lo utilizó muy bien en el caso de los medios de comunicación no siempre utilizan uh, contenido audiovisual y creo que creemos vaya que sería una, una buena medida la séptima es uh, el tema deontológico nos explicará un poco Gemma. Sí, muy rápidamente porque vamos sí, bastante. vamos muy rápido. mal de tiempo bueno, en este caso es bastante evidente, ¿no? O sea, tanto medios de comunicación como instituciones esperarse realmente a conocer um, con seguridad el número de, de víctimas, ¿no? Como hemos visto, eh, el periódico anunciaba que había un superviviente cuando no, no era así, ¿no? Pues no, no adelantarse para, para evitar, digamos, a aumentar el dolor. Eh, también en cuanto a imagen y sonido, como es evidente, si, si bien decimos, sí, está bien compartir material audiovisual, um, evitar según, según qué tipo, ¿no? o como decíamos, el, el mismo vídeo que se, que se grabó pidiendo que no se sacrificara la mascota de Scalibur, de, de Teresa Romero. Um, también en cuanto a, a fuentes y testimonios, evitar la sobreactuación, la tentación de, de ser prote, protagonistas como institución, ¿no? porque también, también hemos observado casos que, que pasa esto. Y, y lo mismo, por ejemplo, en los actores mediáticos, no utilizar menores de edad en las informaciones que se daba a conocer, pues eso, de si había víctimas menores de edad. No, también en el caso de, de la nube tóxica de Igualada se decía cuántos bebés estaban, que, bueno, no, perdón, en una escuela había, se mencionaba menores que no podían salir de la escuela, ¿no? Se, se acrecentaba un poco la, la gravedad de, de la situación. Y, finalmente, um, también pues eso, contener las declaraciones de luto oficial, que sí que lo hacían bastante bien digamos, las instituciones, pero en el caso de actores mediáticos um, las, bueno, sí, había digamos, mucha desolación en este, en este sentido. Por lo tanto, centrar las informaciones en redes sociales sobre la emergencia principal y no dejarse llevar por las informaciones secundarias o imprecisas de, de la propia emergencia. Aquí vemos bueno, ejemplos de, de tweets ¿no? que, donde se decía que no se difundieran rumores por parte de, de la Guardia Civil y de, y de la Policía Nacional. Bueno, otros, otros ejemplos ¿no? de información donde, donde se puede atender a familias y, y víctimas. no Es información eh, útil, información que, que, que puede ayudar, digamos, a solventar las crisis. Eh, retomar brevemente lo que decía yema en cuanto a la espectacularidad. A veces las instituciones públicas se ven tentadas a, 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 en una gestión de una emergencia a publicar fotos de que está el comité trabajando y están todos reunidos en la... ¿no? Eh, situaciones que no son útiles para la ciudadanía. Son simplemente eh, autobombo. Exacto, autobombo, autobombo. Sí. Bien, para. Vamos acabando. Hay una diapositiva ¿Hay una más? final en síntesis. Sí, puedes pasar. Esta, sí. que resume un poco uh, el proyecto o las ideas del proyecto. Uh, la primera es esta que. La, la idea de que la Administración tiene que ser asequible, pero no hay que caer en el coleguismo, la idea del autobombo versus los consejos, que los medios de comunicación son imprescindibles uh, y que la coordinación entre Administraciones resulta casi imprescindible, ¿no? porque vemos que uh, si cada uno va por libre uh, hay poca viralización, hay, hay poco contacto. Y también la idea de uh, que, que muchos de los que estáis aquí trabajáis en la Administración y lo sabéis mejor que yo. Uh, uh, digamos la administración aún es demasiado rígida demasiado rígida uh, muchas veces a la hora de uh, crear cuentas nuevas uh, ponerse nuevas ventanas que están saliendo no uh, estamos hablando de Facebook y Twitter pero Snapchat otras otras plataformas que, que tal vez aún no las no las tenemos uh, uh, no, no, no entramos porque la propia administración nos frena ¿no? Y, y bueno, poca cosa más, no, no sé si mis colegas tienen que añadir algo. Si queréis, aquí tenemos nuestro patrocinador. <laughs> uh, uh, y la gente que hemos hecho esto, si tenéis alguna pregunta, estamos aquí para hacerlas y, y nos vamos a tomar el café, que ya sé que vamos tarde. Y si me permites, Carlas, aquí en el DITIGO tenéis el enlace a la página web propia del proyecto, que podéis consultar el decálogo que está completo y más información de todo el contenido del proyecto. Sí, 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 ahora. Buenos días, Carles. Eh, felicidades a todo el equipo. Me parece un magnífico trabajo que, que yo creo que todos los que eh, trabajamos o hemos trabajado en comunicación de, de emergencias y, y de crisis lo que viene es a reafirmar pues, lo que de una manera no científica, pero sí experiencial. Pues veníamos sabiendo eh, desde que empezó esto las redes sociales de verdad aquí en España y, y empezó la primera cuenta en Twitter de un servicio de emergencia en el año 2010, ¿no? Con lo cual esto lo, lo refrenda. Yo quiero hacer solo un, un comentario en relación al tema del, del Ébola porque todavía estaba entonces en el 112 de Madrid y lo viví de cerca. Si bien desafortunadamente no nos dejaron intervenir porque bueno era una cuenta viva, vivísima. Y quizás hubiera sido una, la mejor solución, teniendo en cuenta que la competencia entonces sanitaria y ahora es de la Comunidad de Madrid, y que fue la cuenta en la que se trabajó, por ejemplo, en el 11M. ¿no? Y lo que quiero decir es que fue, como tú dices, un auténtico desastre todo lo que se, se hizo, un despropósito, empezando por aquella rueda de prensa famosa que obligó a Moncloa al día siguiente a tomar cartas sobre el asunto. Y a pedir ayuda externa y asesoramiento para que le dijeran por dónde tenían que salir. Y puesto que se dirimía una batalla política entre la comunidad y, el, eh, y lo que es la central. Administración Central, cuyo último episodio vimos ayer, por cierto. Bueno, puesto que se dirimía esa batalla política con el ébola de por medio, eh, la solución que mejor encontró Moncloa fue: vamos a poner un portavoz técnico, vamos a poner un comité que lo dirija, vamos a sacar al político enfrente, ponemos a Fernando Simón y, como no sabemos desde dónde tuitear más o menos bien, nos sacamos de la manga infoébola que dentro de lo que cabe fue la mejor solución dentro de las malas. ¿vale? Y bueno, solamente esa mi visión sobre lo que ocurrió por acercar un poco desde no, bien, un bien, punto gracias. de vista no científico, pero no, sí experiencial. No, no, no. Pragmático, que también es lo que conviene. ¿Más preguntas? Comentarios, críticas. Sí. <laughs> podremos hacer en otro momento. Vale, ¿no? bueno, sí, sí, si queréis, uh, luego uh, tomando el café departimos. Uh, sí, a mí me gustaría abusar de, de vuestra confianza. Sí. Vale, pues sí, pues después uh, lo hablamos. Tomamos el café porque ah, si no se nos va a jugar perdón, con Carles, el aperitivo. Carles, un, un momento aprovecho para invitarlos a que visiten nuestro sitio web, es el sitio web del proyecto. Eh, bueno, ahí ten, tienen ustedes más información y también ojalá nos puedan escribir y enviar sus comentarios, que sería muy útil retroalimentarnos. Muchas gracias. e, uh, hvala <laughs>